¿Cómo están, amigos? Ya regresamos con un nuevo video y ahora les traemos un tema muy interesante. Es de esos hashtags que sí se me hacen interesantes. ¿Qué pasaría si nos tuviéramos que confinar en una isla desierta? Te llevas víveres, te llevas pues, tu ropa y te tendrías que llevar únicamente 10 discos. Se ha hablado muchísimo de este tema del disco de la isla desierta. ¿Cuál sería el disco que te llevarías a una isla desierta? Y se le ocurrió a nuestro amigo Ricky Rock de Chile, al cual le mandamos un saludo, hacer este hashtag. ¿Cuáles son los 10 discos que te llevarías a una isla desierta? Ahora, el gran problema es cómo escoges 10 discos entre todo esto que tenemos aquí. O sea, tenemos soundtracks, tenemos rock en español, rock en francés, música de todas partes. ¿Cómo escoges 10 discos? Logramos el reto, se los vamos a enseñar. El primero que nos llevaríamos, evidentemente, es el Sgt. Pepper's de los Beatles. Es la obra cumbre del rock. Es un disco que no nos cansamos y no podemos cansarnos de escuchar nunca. Uno de los discos con los que crecí en Francia es este disco de Jean Mas, Le Cris de l'âme. Y me encanta este disco, aparte de la época en que los músicos franceses podían permitirse tener a músicos como Manu Katché, Tony Levin o David Rose, que pues evidentemente todo el mundo sabe que son los músicos de Peter Gabriel. Discazo este de Jean Mas, todos lo vamos a guardar. El tercero es este de The Water Boys, This is the Sea. Me acuerdo cuando escuchaba la canción de The Hole of the Moon en la radio. Este disco me marcó, todo el disco es una joya de principio a fin. Este sería el tercero, vamos a guardarlo. El cuarto, evidentemente, si se trata de hablar de rock progresivo, este disco me encanta, Selling England by the Pound, o Selling England by the Pound, pronuncia bien. Se me hace mil veces mejor que el Dark Side of the Moon. Esto es para llenar el espacio de rock progresivo y se me hace de los mejores de Genesis. Entonces también lo vamos a guardar. El cuarto es de esta banda que todavía no ponemos en su lugar porque es uno de mis discos favoritos. Es esta fabulosa joya de Hello Darling. Es de esos discos que poca gente conoce y que les recomiendo ampliamente. Si te gusta así el rock cantado por chicas, muy dentro en la onda de Cranberries o cosas así, Hello Darling, que aparte era una edición azul. El número 6 es para llevarnos algo de rock en español, el disco de los Caifanes, El Diablito. Es un disco que nunca me aburre. Los Caifanes estaban en el punto culminante de su creatividad y El Diablito es uno de los mejores discos de Caifanes. El séptimo, sin lugar a dudas, los Stone Roses. Este disco incluye todo lo que es Britpop, rock, todo lo que hicieron los Beatles, todo lo que hizo Radiohead, todo lo que hizo el rock en Gran Bretaña está aquí en este disco de los Stone Roses. Este es uno de los indispensables. Ahora, para llevarnos algo de pop latino, el disco de Adiós de las Flans. Para bailar, para pensar, para reflexionar, me gusta muchísimo este disco de las Flans y nunca me aburre. Adiós. Para el noveno hice un poco de trampa, puesto que es un disco doble. Como no me puedo llevar toda la discografía de Rush, pues me llevaría el disco en vivo de Rush, Exit Stage Left, que tiene todo, todo lo fregón de Rush de sus primeros dos ciclos. Y por más extraño que parezca, este disco de los Dire Straits, el Making Movies, realmente es un disco que nunca me aburre. Esa rola de Romeo and Juliet o la de Tunnel of Love las podría escuchar sin que me llegaran a aburrir. Realmente me llevaría este disco de los Dire Straits.